Segundo día en Canadá y hace estoy como frío y tengo una playera, mi chamarra, la bufanda, un gorrito, esta gorra, ahí se pone frío. Hace un momento está calentito. Sí, es que adentro de los lugares está más calentita, pero está mucho más frío. Y bueno, vamos. Estoy comiendo pretzels. Le abrí la bolsa y olía bien rico. Aunque son un poco salados. Pero ricos. Ahí está, vamos. ¡Oh, se ve bien chida! Aquí se ve bien chida. Wow. Hasta siento que tiembla. Gruppenfoto. ¿Te gusta la vista? Sí. ¿Qué ciudades? ¿Sabes qué ciudades? Sí. Faculcot. ¿Cuál? Faculcot. No. Toronto. Toronto. En Canadá. ¿Te gusta la ciudad de Toronto? Sí. ¿Desde las alturas? Sí. Yo he estado hotel. No se ve, está hacia atrás. Vamos a dar la vuelta, vente. Si ves una que es muy azul, el que está al lado, el que te va a poder decir, creo que es ese. El siguiente pito creo que dicen que es de cristal, pero no me imagino que sea de cristal. Yo creo que... Sí, así las paredes son de cristal, porque dicen que el siguiente piso es cristal. Entonces yo me imagino. Ven, ven. ¿Caminarías ahí? Sí. A ver, pasa. Sí, perfecto. Este es el piso de cristal. ¡Osos! Mira, ahí está. Mira cuántos pájaros. ¿Qué opinas de esta vista? Ay, no, ese sí está flojo. parte, que es puro subir, subir, subir. Que no hay nada más. Y que nada podemos subir. Y hay tres partes en las que podemos bajar. Una era de que las paredes eran como de vidrio, bueno, una parte de vidrio y las otras eran como de ventanas. Eran de vidrio. Y luego subimos a otro que había. Y otro. ¿Sí? Perdón. Bueno, sí, era el piso 117. Oye, me daba un buen de miedo porque le tengo miedo a las alturas. Me da miedo. Y luego aquí era como, había una parte de que el piso era de vidrio y otra era que podíamos salir a buscar la tercera, pero había otra parte donde podíamos salir y hace un buen de viento ahí, un buen de viento. ¿Qué es aquí? Bueno, sí, después. Bueno, a veces viento, porque pues es Canadá y es muy alto.